esta videoguía va dedicada a una gran amiga que apoya mucho este canal. Se lo agradezco de todo corazón. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Earthbound Beginnings. En el episodio anterior, Ninten, Lloyd y Anna salieron por segunda vez desde Merrisville hacia el desierto Yucca, en dirección hacia Youngtown. Durante el camino se encontraron con muchísimos enfrentamientos como siempre, pero sin mayores problemas. Esta vez Anna ha podido sobrevivir, Lloyd cayó una vez en combate, pero se aprendió de que Anna tenía super cura y puede revivir miembros caídos en combate. Eso es muy muy bueno. Y tras avanzar por el desierto por mucho tiempo, llegamos a este pequeño oasis donde hay un piloto que nos está ofreciendo algunos viajes, obviamente cobrando un poco, y también hay un tanque. Vamos a ver de qué trata todo esto a continuación. Oh, ¿quieres un viaje en avión? Bueno, sí, vamos a ver. ¿Qué plan de vuelo quisieras? Tenemos el plan de vuelo A, que cuesta $5 cada uno, tal vez. Plan de vuelo B, $10. Plan de vuelo C, $15. Bueno, vamos a comenzar con el más económico, ¿no? Sí, la tarifa de vuelo es $15 por el vuelo. Guarda los boletos. Cuando consigas 10 boletos, puedes tomar el tanque. Te ves muy feliz sobre eso. Ja, ja, ja. ¿Nos vas a prestar el tanque después de 10 boletos? Pero somos 3. Bueno, vamos a tener que hacer los tres circuitos y uno más. Bueno, vamos entonces. ¿Cuál es el truco? Ah, esto está muy entretenido. Este avión está dando vueltas por ahí, en los cactus. Qué curioso. De hecho, en mi video vi un cactus distinto a los otros, no sé. Voy a prestar más atención en el siguiente viaje. Muy interesante. Ah, miren, ahí hay unas ruinas. Pilares, este desierto es gigantesco. Y llegamos. Eso estuvo bastante bien. Sí, ahí ya tengo 3 de estos tickets, boletos. Están, bueno, impresos. Guarda 10 o reúne 10 para un viaje en tanque complementario. Bueno, muy bien. Vamos a viajar otra vez. Vamos a viajar otra vez en el plan de vuelo A. Porque algo me llamó la atención. Y de todas maneras necesitamos viajar 4 veces. Así que por mí está bien. Sí, ese cactus está extraño, ¿no? Parece que pasear por él, no me di cuenta. Es difícil de ver, pero si está dando vueltas, hay algo a lo mejor ahí. Ahí hay algo. Algo me llama la atención. Porque se fijan que el viaje no da otras vueltas. Vueltas tan rápidas, ¿no? Ni siquiera en esas ruinas. Esas ruinas debería visitarlas eventualmente. Bueno, muy bien. Ahí ya tenemos nuestro segundo viaje completado. El asunto es que tengo 6 tickets y no tengo más espacio. Tengo que deshacerme de 4. Escuchen bien, 4 espacios más. Yo creo que voy a deshacerme de algunos rayos plasma. Están bastante buenos, pero creo que son muchos. Creo que me quedaré con 2, como es lo normal. Ahí ya tengo para 2 espacios más. Necesito deshacerme de 2 objetos más. Bueno, voy a ocupar una piedra PSI. Y la voy a ocupar hasta que se desintegre. Así recupero los puntos de poder de Ninten. Bueno, parece que esta piedra resultó muy efectiva.
Vamos a probarla otra vez con, esta vez con Ana para recuperar sus puntos de poder. Y sigue. Interesante. Muy útil. Bueno. Ahora sí me deshago de ella. Como ya he mencionado en otros episodios, los Starmen dropean piedras pieza ahí, así que no hay mucho problema con eso. ¿De qué me deshago ahora? ¿El spray para asma? Supongo que sí. Supongo que sí, porque en verdad... Estoy pensando, sí, claro, porque ya no, los enemigos... No hay enemigos, no hay vehículos, ¿cierto? No me he encontrado con ningún vehículo que le inflija asma a Ninten. O tal vez el... No. Mejor... Ay, no lo sé. No, mejor esto. Sí, mejor el spray para el asma, porque el enjuague bucal, en caso de que se me resfríe, no hay cura para ello, creo. No sé si curar pi o algo así lo haga. No sé. Pero por ahora, mejor me deshago del spray de asma. Para el asma, mejor dicho. Y ya tengo entonces 4 espacios disponibles. Bien. Después de esa pérdida de tiempo, vamos ahora al circuito B. $30 la tarifa por los 3, ningún problema. A ver, ¿hacia dónde nos llevas ahora? Desierto Yuka. Ah, miren. Se alejó del desierto. Está pasando como por los acantilados donde yo estoy explorando un par de episodios atrás. Esa es la casa de Pipi. Esa es la casa de Ninten, miren. Hola, mamá. Ahí está el zoológico. La oficina del superintendente. Y un poquito más al norte, la caverna Magicant. Miren, la fábrica de Duncan. Y el vasto mar. Fantástico. Bonito viaje. Sí. Vamos ahora al plan de vuelo C. $45. 10, así es. Oh, parece que tienes mucho espacio. Ah, ok. Sí, está entregando de a 3 entonces. Pero me queda un espacio. Pero lo que voy a hacer, imagino que sin mucha ciencia, es deshacerme de 2 de ellos, ¿cierto? Y así tengo 3 espacios disponibles para completar los 10. Me quedo con 7 y ahora voy a obtener los últimos 3. Ahora sí, plan de vuelo C. Sí, genial. Miren. Estos viajes me están ayudando bastante porque todos estos terrenos que están al norte del desierto ya me están indicando de que no hay absolutamente nada. Así que no saco nada con seguir explorando hacia allá. No sé si hacia el sur por donde está el ferrocarril. Miren, hay una torre ahí como espacial, no sé. Curioso. Parece ser que está cerca ahí de una ciudad, no lo sé. Esa es la estación de Junktown. Fácilmente deducible porque ahí está la estación del ferrocarril. Tan lejos no estamos, ¿eh? Tan lejos no estamos. Pues bien. Y ya, tenemos entonces los 10 tickets. Los 10 boletos. Vamos a ver si se los presentamos a él. No. Pero... A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, digamos que sí. Digamos que quiero aceptar uno, a ver.
Pero no puedo ocupar el tanque. Tengo 10, ¿no? No sé si estoy tan equivocado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10. Y... no. Es muy caro, sí lo sé, pero... tengo que hablar con el... con el letrero, no sé. Sin problemas. Ok. Bueno, vamos al... a ese cactus que estaba por aquí. Un enfrentamiento. ¡Nancy! ¿Qué estoy haciendo? Rayo plasmita. ¡Anda con ese crítico! Ah, pero... no, sí, sí, fue de... fue de Nancy, sí. Uy. Por el efecto verde pensé que era de... de uno de los, personajes, pero no, era de Nancy. Ok, bueno, destruido. Oh, se destruyó un rayo plasma. Ahora solo me queda uno. ¿Dónde estaba ese cactus? Sí, aquí está. Sí, miren, es distinto, ligeramente distinto a los otros. Sí, no puedo hablarle a los cactus, pero lo puedo revisar, ¿cierto? Espera, una voz está escuchando en la mente de Nintendo. ¿No tendría que ocupar telepatía? A ver. El cactus cantó. Y por... y por alguna razón siguió cantando. Nintendo recordó la melodía. No les puedo creer de que era la melodía, una de las melodías. No les puedo creer. No, no quería ver eso. Pues vaya, ¿qué les parece? Sí, era una melodía. Un cactus en el desierto. Yuka tenía la quinta melodía del juego. Ok. Avanzamos en la historia. Pensé que el desierto de Yuka era un medio para seguir encontrando melodías, no que el mismo desierto tuviese una. Interesante. Sospechaba de esas ruinas, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, a lo mejor hay otra ahí también. Bueno, señor, yo quiero hablar con usted, pero ¿hasta cuándo me va a tener sin el tanque? No, no quiero ninguno de los... ¿pero cómo puedo tomar el tanque? ¡Ah! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Le tengo que mostrar uno de los tickets, seguramente. ¡Claro! Ahí está. ¡Uy! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Bueno, genial. Veo que has guardado 10 boletos. Toma mi tanque. ¿Seguro? Sí, sí. Me veo muy feliz, sí. ¿Y eso es todo? Ok, en estos momentos estoy en un tanque. Y puedo explorar el desierto, solo el desierto, miren, no puedo salir. Pero está fantástico porque puedo terminar de explorar el desierto y parece que no hay enfrentamientos de enemigos. O he tenido mucha suerte, pero... sí, voy a poder terminar de explorar el desierto sin problemas, estimada audiencia, ¿qué les parece? Ustedes van a escuchar este tema muy entretenido mientras yo exploro el desierto. Muy interesante. El tanque, digamos, no es muy... rápido, pero...
estoy explorando el desierto sin enfrentamientos. Miren, aquí están estos pilares muy extraños. ¿Tendrá que ver algo con esa mina que estaba hablando el piloto? ¿Cierto? A lo mejor tengo que tener cuidado con no hacerla detonar en el tanque, puede explotar. Sería muy peligroso eso. Bueno, ya nos quedó claro que todos esos terrenos que están hacia el norte solo son acantilados y no tienen nada. Eso es muy bueno. Así me ahorro de explorar esos lugares que no tienen absolutamente nada, están llenos de combates nada más. Estoy satisfecho de no haberlas explorado físicamente, pero sí a través de estos viajes en el aeroplano. Estuvieron muy buenos, muy muy buenos de hecho. Y este tanque no se le acaba el combustible, nada, absolutamente fantástico, ¿eh? Imagino que tengo que llegar en algún momento, me tendré que bajar, tendré que devolverme. Pero aprovechemos para explorar todo el desierto. Que no tiene mucha novedad, ¿cierto? ¿Se fijan? No puedo activar el menú, ¿eh? Fíjense, lo siento, no puedo activar el menú. Aquí hay unas ruinas, ¿eh? Las ruinas que vimos en el vuelo, en el plan de vuelo A. Ya les echaré un vistazo. Primero voy a terminar de explorar el desierto. ¡Yuhu! Tres niños en un tanque de guerra. ¿Qué les parece? Muy natural. Al menos en el universo de Earthbound parece que sí lo es. Pero qué entretenida esta mecánica. Todo lo que me ahorré de explorar a pie. Es que está fantástico. Está fantástico. Bueno, vamos a las ruinas a ver qué hay. Y después yo creo que es hora de dejar el tanque y volver a nuestras aburridas vidas de personas que no tienen un tanque para recorrer desiertos. ¿Y dónde está el templo o esas ruinas? ¿Ya las pasé? No lo puedo creer. Sí, parece que sí, porque aquí ya estamos de vuelta. Sí, las pasé. Qué bien sin enfrentamientos, es que esto lo encuentro maravilloso, ¡maravilloso! Un poco de respiro en uno de los videos, ¿cierto? Está maravilloso. Una fotito ahí para el, digamos, la miniatura del video. ¿Listo? A lo mejor me gusta más. Sí, no, está bien así. Sí, así. Eso está mejor. ¡Clic! Perfecto. Me imagino que podremos entrar, ¿cierto?
¿Y esto? ¿R7037? ¿Qué? Yo creí que no habían enemigos. Bueno. Ok, un robot gigante llamado R7037. Parece como un jefe, ¿no? Bueno, vamos a darle con todo. No le tenemos miedo. Vamos entonces. Vamos. Podemos ocupar P.K. congelar gamma, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente. Ataca. Ninten devolvió el ataque. Ah, Ninten disparó el tanque. No estoy entendiendo absolutamente nada. Uy. Lloyd usó, sí, el rayo plasma, bien. Y lo derrotamos. El tanque se destruyó. Ah, porque devolvió el ataque. No. Destruimos el tanque. ¡No! ¡Destruí el tanque! ¿Qué hice? ¿Por qué? ¡Pero si era...! Por eso no había ningún enfrentamiento. Nos hemos encontrado con una araña y la araña la destruye. ¿Cómo? ¿Cómo? Un golpecito y... Bueno. Voy a extrañar ese tanque. Ok, me informaron que en unos arbustos por aquí se encuentra esta mina que plantó el aviador. Así que vamos a ver que si la encontramos. A lo mejor se puede conseguir como objeto para Lloyd, no lo sé. Gavilán, ok. Extraño mucho al tanque ya. Ya lo estoy extrañando. Bueno, concéntrate, Ignacio, concéntrate. Vamos, Ana, ocupo PK, congelar beta. Bien, solo fue un golpe. Miren, hay una pila de huesos ahí. No la había visto en el viaje en el tanque. Buen golpe, Ninten. Lloyd esquivó el ataque del Ultra Barbot. Genial. Y miren, rayo plasma. Gracias, Ultra Barbot. Justo lo que necesitaba, en serio. Ahora sí, se lo vamos a dar a Lloyd, eso sí. Vamos a hablar con esta pila de huesos. Yo podría hacer un buen letrero, ¿cierto? De indicaciones, ¿no lo crees? Si dieras alguna indicación, sí. ¿Cuán cerca estamos? ¿Cuán lejos estamos? ¿De algún lugar u otro? Pues sí, supongo que sí. Miren, un único escorpión. Yo que reclamaba de la formación de estos escorpiones que siempre atacan en grupos de tres. Y miren, Ninten lo derrotó de un golpe. Bien, Lloyd subió a nivel 28. Maravilloso. Lloyd ya no es tan enclenque, ¿eh? Ya no es tan enclenque como se reían de él antes en lo absoluto. Oh, oh, no, no señor, el robot de energía ya no es para mí. Lo siento. Bueno, aquí parece que anda una... La... ¿Cómo se llama? La mina personal. ¡Uy! Certificado. Ignacio. Reconocemos el hecho de que pisaste la mina en el desierto Yuka. Mantente en este lugar para ti. Firmado Chigesato Itoi. Y bueno. ¡Lo logré! Fue más rápido de lo que esperaba. Aquí hay un río. Como que vi una ciudad hacia el este y parece que está separado por este río. Oh, y ahora no funciona. Bueno, vamos a ver si
pueden derrotar, lo dudo mucho. Sí. Ah, ahora ataca. Bueno. ¡Bien, Ninten! ¡Vamos con ese crítico! ¡Eso fue todo! ¡Venga la experiencia! ¡Tarán! ¡Tatatán! Estoy contento porque en este episodio avancé bastante, creo, en la historia. No, no. Parece ser. Digamos, viajamos en avión. Conseguí un tanque, exploré prácticamente todo el desierto Yuka. Y lo destruimos a un robot gigante. Encontré la mina personal del piloto, pero de inmediato. Era un huevo de Pascua. O sea, me habían dicho que por ahí estaba, pero nunca pensé que le iba a encontrar tan rápido. Titanis. Anda con los críticos, muchacho. Que perder a Ana para mí no es opción. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a darle con un rayo plasma por mandarse un crítico. ¿Cómo se atreve? Curar beta para Ana. Bien. Titanis. Intento hipnosis. Sin efecto. Buen golpe. Este va a ser mejor golpe. Bien. Yo diría que sí. Nos estamos como alejando mucho. Otra de estas serpientes. Bueno. En caso de, ¿no? No se pierde nada. Miren. No se escapó otra vez. ¡Qué suerte! ¡Qué buen golpe! PK, rayo beta. Rayo plasma y bien. Ana subió de nivel 23. Ah, miren, esta es la estación de Junktown, ¿no? Sí, sí, sí. Hola. Los trenes se han detenido. Las vías se han arruinado. Es el fin del mundo y tú haces preguntas. Deja de preguntar tanto o empezaré a llorar. No hay problema. Puedes llorar tranquilo. Yo me voy. Bueno, todo ese viaje valió un poco la pena porque llegamos a la estación de Junktown. Me imagino que al sur está el pueblo. Pero no voy a ir para allá todavía. Me llama la atención visitar esas ruinas. Así que yo creo que es lo que voy a hacer a continuación. O sea, a continuación, digamos, en el siguiente episodio. Pero quiero quedar cerca de las ruinas. Qué bien que Ana subió de nivel, ya es 23. Está cada vez más resistente a los ataques enemigos, es que es maravilloso. Ninten puede derrotar estos platillos sin problemas. Lloyd está adquiriendo bastante vida. Todo está saliendo muy bien, en serio. Al fin nos recuperamos después de
de ese chasco, de esa derrota tan triste en el desierto con estos platillos voladores, ahora estamos muy bien. Claro, no libre de riesgos, porque hay muchos enfrentamientos que son muy difíciles. Por ejemplo, Nancy, ¿no? Nancy tiene PK congelar gamma y también puede dejar en estado crítico a un enemigo. Los Starmen pueden ocupar, o Ultra Barbots, pueden ocupar PK rayo gamma también y pueden derrotar a Lloyd. Pero dentro de todo estamos bien. Mientras Ana esté con energía, todo bien. 91 puntos de vida ya. Que llegue a los 100, yo ya estoy en la gloria. En serio. Ok. Platillo volador Omega A, Ultra Marbot, Platillo volador Omega B. Sé un buen Ultra Marbot y dropea un rayo plasma, por favor. Para el buen Lloyd. Eso fue todo. Bien. ¿Cuánta vida tiene Ninten? ¿Y Lloyd? Ok. Creo que con curar a subir vida alfa para cada uno de los chicos va a estar bastante bien por el momento. Es decir, no necesito subir vida beta para Deanna. Ok, todo derecho por aquí. Debiéramos volver al desierto, así es. Gavilán. Un gavilán polluelo. ¿Qué es este enemigo, por cierto? Es como una combinación entre, yo veo como un oso hormiguero, como una jirafa, como un, como muchas cosas en realidad. No, no tiene un orden lógico. Nancy. Aquí no hay que guardarse nada. Con todo contra este enemigo. Nancy sonrió. Su defensa se incrementó muchísimo. Pero imagino yo que eso es irrelevante para los ataques pies ahí. Y también para el rayo plasma. Correcto. Se me perdieron las ruinas. No. Ataca Ultra Barbot. Bien. Otro enfrentamiento. Gavilán. Ya que estamos cerca de Junktown, ya puedo relajarme un poco y ocupar puntos de poder un poco más a diestra y siniestra. Otro enfrentamiento. Otro gavilán. Exactamente lo mismo, el mismo enemigo. Una y otra vez.
Gavilán escupe una sustancia pegajosa sin efecto en Lloyd. Lloyd usa el rayo plasma. Un buen golpe y adiós. Oh, se rompió el rayo plasma. Bueno. Otro menos. Yo sé que había una pila de huesos por aquí. Aquí están las ruinas, bien. Starman. ¡Oh! Anda con ese crítico. De vuelta a las estrellas, Starman. De vuelta a las estrellas. No, ni tuviste que nada, nada. Es que no... Perdón si me extiendo unos minutitos más, pero... Estoy seguro de que... Había algo más por aquí, no sé. No, esto no. Aquí estaba la... La mina. Aquí es exactamente lo mismo. Afortunadamente no son dos gavilanes. Sí, eso alargaría mucho más el combate. Y prefiero que esté así como así, como está. Ah, tú. Vamos, Nintendo, bien. Bueno. Me gustaría que aprendiera PK Fuego Alpha prontamente. Ana. Como que le vendría bien para enfrentarse a grandes grupos de enemigos como este. PK Fuego Alpha no inflige tanto daño. Y París. Parece que por ahí... Uno de ellos se protegió, sí. Un ataque crítico de Lloyd. Uno menos. Vaninten. Bien. PK Rayo Alfa. Ahí va otro crítico, bien. Victoria. Ok, no encontré lo que quería, pero no importa. Aquí lo voy a dejar entonces. Buen lugar para quedarse. Definitivamente buen lugar. Voy a curar a todos los personajes. Rápidamente. Y antes de que llegue los 40 minutos. Voy a decir de que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos.